¿Qué tal, seguidores del canon? Bienvenidos a otro gameplay de Republic Commando. Pues vamos a esperar a la gente. J. Gerardo, bienvenido. Alex Pérez hizo miembro fuera de cámara. De hecho hay varios, miren. Sitoshi 5, José Carlos Novelo Nos y Héctor Martínez. Son los últimos que marcó. Gianpiero Caña, saludos. Giancarlos Busano, Nicolás Gómez, Timothy Arellano, Joel Carrillo, bienvenido, amigo. Diego Fallas, Brian Arrau, José de Jesús Fernández Omaña, bienvenido también, amigo. Saludos, amigo. Ya hablaste con Sara, dice Leonardo. Ya spoileaste todo, Leonardo. Ahorita hablamos. Eric Tano, saludos, amigo. Saludos, Eric Tano. Ahí me dejó unos Yoda, un bebé Yoda viejito. Keitaro Kitsune. Halo otra vez, dice J. Gerardo. Ya quisiera Halo tener el lore de Star Wars. Y ahorita todos, no, Yeshua, es que Halo sí tiene el lore de Star Wars, Yeshua. Así van a decir todos. Saludos, Mariana. Saludos a todos. Empezamos con comentarios cringe. Este hermoso directo lleno de amor, cero hate. Yelos Barrett, saludos, Yelos Barrett. Mau 2001, pues yo creo que ya estamos, ¿no? Ya estamos listos. Pues nos quedamos en que nos tenemos que meter en la nave núcleo. Estas naves son unas bolas que despegaban de ahí de la superficie de Geonosis. De hecho es la que estamos viendo aquí en pantalla. Esto va a aparecer clase, ¿no? Es la que están viendo en pantalla, jóvenes. Esta es la nave que... Mugres motos, maldita sea. Ya se fue. Como dice Lolita Yala, ya se fue. Max Aguilar, saludos. Y pues estas cosas, ¿han visto el Locre Hulk? Como son como una C, así como una C. Y aquí, este es un circulito, este es el núcleo. Esta cosa entraba aquí en medio, esto es la parte del Locre Hulk. Entonces, esas son las naves núcleo, las que van adentro del Locre Hulk. Las han de conocer por el Battlefront y eso, ¿no? Y bueno, estamos sin salud y sin balas. El sin balas, me dicen. Tengo destructivas y de sniper, qué bien. Ok, bueno, nos quedamos aquí en la fábrica esta, ¿no? Josh Guerrero, muchísimas gracias, Josh. Bienvenido, mi amigo, siempre apoyando. Saludos, Josh Guerrero. Pues esto sería la nave núcleo, aquí estamos ya adentro, ¿no? Aquí es donde fabricaban estos perros. Seguramente van a seguir pasando, miren. Gustavo García, qué veloz. 200 barotes de Gustavo empezando esto, ¿eh? Gustavo García empezó a lo macizo. Nomás esos me los marca en rojo ya. Saludos, Gustavo, un gusto, Berto. Ya te había visto que nunca llegabas a los directos, amigo. No, no se van a mover todos, ¿o sí? Deben estar en stand-by. Será mejor no despertarlos. Imagínate que lo hubiera disparado, lo hubiera cajeteado horrible. Saludos, Gustavo, hubieras dejado un comentario, una mentada o algo así, chistosón. ¡Me morí! ¡Me mató una puerta! O sea, será mejor que no despiertas a estos droides. Lo mata una puerta. Gustavo, si querías un fail, te acabo de entregar uno magistral. Me mató una puerta, amigos. Otra vez. Ya vi que esto sí se parece a Halo. Ya no quiero a sus seguidores gamerianos, dice Roberto. Ay, nada más llevo 2 días. Ya. Mañana ya regresamos a... Miren, me mató esa puerta. Hoy es mi cumpleaños, dice Marco Reyes. Muchas felicidades, Marco. Saludos, amigo, y feliz cumpleaños. Pásatela chido en lo que queda de cumpleaños, que son pocas horas, pero saludos, Marco Reyes. Y J. Gerardo, ah, perro, ya regresó. Mira qué raro se ve cuando te haces verde y eres administrador, porque se ve azul y verde la notificación. Saludos, J. Gerardo, un gusto tenerte de vuelta. Sí, leí tu mensaje de que no pudiste ya. Hay droides por todo. ¡Ay, perro! No, me jodas una torreta. ¡Oh, oh! Como dicen los droides. ¡Oh, oh! Saludos, Eric Tano. Estos droides los vendían en juguete. ¿Los llegaron a ver en juguete? Estaban chulos, ¿no? Cuando yo los compraba todavía no sabía que salían en este juego, imagínense. A ver si estos perros no se despiertan. No manches. Lo mató una puerta, dice Víctor. No es cierto. Fuerzas. Ok. Ojalá que hagan otro juego de clones, dice Eric Olivares. Le hace mucha falta a Star Wars hacer un juego basado solo en soldados, ¿no? Pero que neta, o sea, que neta esté chido, ¿no? Como el Battlefront. Ariel Sánchez, bienvenido, amigo. Tu mamá es rey, dice. Un clásico. ¿Ya tengo balas o qué tranza? Ah, ya tengo balas. Ok. De hecho, lo que ya me había molestado de Star Wars es que todo era super armas. Ok, vamos al sistema ahora. Saludos Ariel, saludos amigo, muchas gracias. Se despiertan, dice Fabián, ojalá que no. Eso me sangoloteó. Tacho que mob, eso me sangoloteó. Ok. Creo que se me bugueó ahí. Pero sí, de hecho Rogue One es lo más cercano, ¿no? Me gustaría más una película basada en, como en una historia de como Republic Commando. ¿Se imaginan eso? Es imposible. Es imposible porque sería demasiado bueno. Ok, ahí está el punto. Ya estamos adentro, miren. Chupa el revólver, dice ese Venom. No, no, no. No, guácala. ¿Cómo se hace ver? ¿Qué es esto? ¿Qué carajos? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No manchen, ese dolor está bien macizo. Los separatistas podrían ganar, dice Felipe Contreras. No. No, porque los manejaba Sidious. Los separatistas no eran un juguete, los separatistas. Ah, perro, Jedi iniciado el Ariel Sánchez, saludos. Los separatistas no tenían la más mínima oportunidad de ganar. Sidious no quería que los separatistas gobernaran. Él quería el ejército clon. El ejército clon lo creó con Darth Plagueis. Entonces no había razones por las que pudieran ganar. ¿Qué es esa cosa? Es un geonosiano, ¿va? Con el poder del sol. Fíjense que hay varias cosillas ahí que los geonosianos usaban el poder del sol. Sus naves usaban el poder del sol. Un comando era mejor que un Jedi cuerpo a cuerpo, dice Diego Zúñiga. Seguramente, o sea, si neta hablamos de que no va a usar sus poderes el Jedi, puede que sí. O quién sabe, porque es que la fuerza luego los hacía más fuertes aunque no lo usaran como tal para eso, ¿no? ¿Cómo detono esto? Me va a explotar en mi carita, ¿no? Ahí está. Chale tanto pex para detonarla. Ahora vuelan, dice Tabor Channel. Esa frase, ¿de dónde la sacaste? Tú la inventaste, ¿no? No existe. Si lo matas te puedes quedar con su arma. Y se cayó al vacío. A ver, déjame ver. Sí, se cayó el perro, ¿ah? El arma de... Yo no me acordaba. Incógnito, tu mamá es Caradún. Esa morra te ahorca y ya valiste caca. Aquí se ve peligroso, como que hay uxiono. Como que esto me va a hacer daño. No, May. Oh, oh. Esos mens ven sus colas todas rojas. Ya me vio el perro, ¿va? Demonios. Los Jedi del temen al éxito, dice también el Fanatic. Era bien ecofriendly los geonosianos, dicen. Pues sí, porque... Oh, demonios. ¿Con cuál aventaba granadas? Ahí está. Pensé que ese men iba a atacar, dije, pues es un ingeniero. Ay, mi alita, dijo el geonosiano. Saludos, Gustavo. Primera pregunta, ¿la fuerza es una religión o algo que te hace sentir y estar unido a algo que pocos manejan? Yo digo que es la segunda opción. Gustavo García, buena pregunta. Con una buena respuesta, porque muchos, es que uno como espectador siempre he visto el pensamiento erróneo. Déjame ver qué dices también. Vamos a desactivar las operaciones de cargo. Siempre he visto algo muy común que se equivoca la gente, y es pensar que solo los Jedi creían en la fuerza. La fuerza era algo que era un hecho, o sea, era algo real, era algo tangible. Entonces mucha gente tenía su fe en la fuerza, aunque no fueran tan sensibles a la fuerza. Felipe Contreras, ahorita te leo, amigo. Por ejemplo, muchos piensan que solo los Jedi pues manejaban la fuerza, pero todos los seres vivientes tenían la fuerza. Eso es algo que Qui-Gon dice, y parece que como que nadie tiene eso en cabeza. Todo ser viviente tiene la fuerza a menor escala que otros. O sea, había razas que no podían usar la fuerza para empujar cosas y así, ¿no? Pero tenían la fuerza, tenían midichlorianos. Era algo de los seres vivos, tener midichlorianos. Entonces había mucha gente. De hecho, en The Force Awakens, el primer lugar donde van es una iglesia de la fuerza. donde Kylo Ren mata al viejito, es una iglesia de la fuerza. ¡Chin! Volaron a todos los droides. Ay, ¿qué se va a hacer? ¿Qué temen? Se va a parar, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Creo que le di al nervio, dice. Ya se... Vámonos para allá, nos vemos en el sublevel. ¡Ay, perro! Vámonos, dejen leo a Felipe. ¿Por qué la galaxia afecta que los Jedi sean generales y durante toda la historia galáctica han peleado desde los Rakata? Dice Felipe Contreras. Por los tiempos, o sea, debes tener en cuenta que los Rakata pasaron, me parece, 1000 años, ¿no? 1000 años antes o 3000 años, no, 3000 años, 3000 años. Son 1000 años desde Rusan. Lo que pasa es que fueron 1000 años de paz donde los Jedi ya se sentían chido de pues ya no necesitamos pelear, ¿no? Ya no es necesario volver a meter a la galaxia en un conflicto como ese. Fue por eso. Raúl Flores, saludos. AU dice, saludos, amigo. Muchísimas gracias. Entonces, lo que pasa con eso, y de hecho se relaciona con el tema, es que los Jedi pues perdieron popularidad porque ya no eran guerreros, o sea, ya no era como antes, ¿no? Y de hecho en muchas partes de la galaxia se desconoce la fuerza y se desconoce a los Jedi. No es tan común como uno pensaría. Hicimos realmente un numerito en esta nave, dice. Uy. No podemos para allá, chino. ¿Sí valió caca este men? Ah, no. Pero lo de la fuerza como religión sí es un tema que realmente vale la pena abordar mucho, ¿eh? Gritó el droide. Que este Force Awakens, un spin-off que hizo un fan, Flamingo Sebel. Lo hizo un fan, ahí más o menos le quedó, pues se nota que como que apenas va empezando porque pues no tuvo ideas, ¿no? Sino que copió todo el episodio 4, entonces se nota que es un men que apenas ahí la lleva. A ver qué tal, a ver si le echa ganas en sus futuros proyectos. Y ya se atreva, ¿no? Iván González, saludos. Gracias, Iván, ya tiene rato que no te vi, amigo. Un gusto. Uy, no. Ese me quedó vivo. Ay, perro. Esos que traían los cañones pesados sí estaban bien bestias. Listo. Por ejemplo, Basie Chirru dice Tavor Channel. Ándale, esos son un ejemplo claro de cómo hay gente fiel a la fuerza, ¿no? Chirrud era medianamente sensible a la fuerza, pero no por eso significa que pueda aventar cosas. De hecho, también mucha gente tiene la creencia de que solo porque eres un Jedi eres un guerrero. Pero no, había Jedis agricultores de que no eran tan buenos usando la fuerza. La podían manejar. ¡Idiota, me volé! ¡No puede ser! Todo por estar hablando. No, madonabilidad. No, ¿cómo? No puede ser. No sé por qué me quedé con la idea de que esto era Batman y podía volar en mi cara las cosas. Chin. ¿Y ahora qué pex? No, va. Bueno, ya, sigamos con lo de la fuerza. ¿En qué estaba? Chirru de Blaze. Ah, que había muchos Jedi que no. Que pex este se quedó colgado bien cajeto. Había varios que pues no servían para pelear. Van a decir, ¿cómo se murió el jefe de los del Delta Squad? Se voló solo y todos los demás comandos. Su jefe se suicidó. Don habilidoso. No va. Entonces, pues ahí está la respuesta, ¿no? De que la fuerza, pues sí era conocida por algunas razas, por algunos seres, pero tampoco era algo común, ¿eh? Algo que me gusta de los cómics Legacy es que había Siths que no se dedicaban a pelear, sino que eran científicos, se dedicaban a la alquimia. Eran casi como las brujas de Dathomir, pero en Sith. Las brujas de Dathomir no son Siths. Entonces estaba perrón. Que no todos se dedicaban a combatir, no todos eran buenos para combatir. Había varios que pues realmente solo se dedicaban a estudiar la fuerza. Ese perro está muy entero todavía. Nomás si les dieron un buen cortocircuito, ¿eh? Un templo más nato que un creyente básico de la fuerza. Un ejemplo más nato que un creyente básico de la fuerza era Zulo. En la novela El Más Buscado, dice Iván González. ¡Ándale! Zulo era un rodiano, ¿no? Me parece, Iván González. Ese men era un rodiano que creía en la fuerza, pero no tenía ni perra idea de que eran los Jedi, según me acuerdo. Tenía como cuentos de que eran los Jedi, pero no sabía realmente. ¿Dónde comprar preventa de Hot Toys? Dice Rol Flores. Hay una página de Facebook que se llama Toy Box Collectibles. Es de un amigo. Y es totalmente serio el L, entonces adelante con él. Nada más sí les encargo que... pues ahora sí que no le hagan perder el tiempo respecto a... Sí, monte, deposito en 10 días y pues nunca les depositen, ¿no? Porque pues sí te aparta las cosas. Entonces nada más eso les pido, amigos. Entonces sí es cierto, Zulo... Zulo es un personaje de la novela el más buscado. Me parece que era un rodiano. Corrígeme, Iván, corrígeme si no era un rodiano Zulo. Pero este men lo conoce Han Solo. De hecho, siento... No hay... ¡No, imbécil! ¡Ah! César Iván, saludos, ya llegué, jefe. ¿Para cuándo el MHW? Quiero face, dice. ¿Qué es el MHW? Te la debo, no me acuerdo qué es. Déjame, MHW. No me suena, César Iván, ¿qué es? Soy malísimo con eso. Pero les digo, Zulo era un creyente de la fuerza que se crió en Coruscant, este rodiano. Entonces, pues le habían regalado un libro, me parece, donde hablaban de la fuerza. Y el men era súper creyente. Este personaje muere en la novela, como es evidente, porque no sale en la película. Pero está curioso porque le menciona a Han Solo la fuerza. Entonces se me hizo medio raro de que Han Solo ya tenía cierto conocimiento de que existía la fuerza. Pero en episodio 4 pues te dice el men que yo no creo en esas patrañas. A lo mejor porque se murió su amigo, ¿no? Y dijo pues no lo salvó la fuerza. Saludos, Gustavo, otra vez. Las tumbas de episodio 2 que son 3. Una es de Shmi, las otras dos. Podría ser de la esposa de Lars y la otra, dice Gustavo. Son de la esposa de Lars y de algún hombre de los que perdió con los Tusken, según recuerdo. Y se supone que el Clon Comando es un élite, dice Gino Sandón. Se voló solo, dicen. Ja, 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 se voló solo. Nomás les dieron la torre a estos mens. Pero sí, Gustavo. La tumba es de la otra esposa de Lars. Y la otra no estoy seguro, esa sí te la debo. Pero hay un dato curioso con esas tumbas porque... ¿Ves que ahí enterran a Shmi? En la novela de... El Monster Hunter World, dice Mariana. Gracias, Mariana. No he jugado Monster Hunter World. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Chin. En la novela de Obi-Wan... Obi-Wan va a la tumba de Shmi a pedirle perdón por haber perdido a Anakin de esa manera. Está buena esa escena. Bueno, esa parte de la novela. Que dice, no, pues te fallé, Shmi. Ah, no, no, ¿para qué les disparo? Ni me pelaron. ¡Oh, no, si me pelaron, idiota! ¿Para qué disparen? Está bueno porque... Pues Obi-Wan te dan a entender que sí regresó ahí, ¿no? De hecho, en los cómics Infinities... ¿Qué pensé? Había muerto el men, ¿no? En los cómics Infinities donde... Matan a Darth Maul ahí en... Que lo matan ahí en Tatooine. En los Infinities. ¿No era su hijo? Dice el loco Alan. Creo que sí. De hecho, Han Solo lo consuela su muerte diciéndole que la fuerza lo había ayudado a llegar hasta ahí, dice Iván. Cierto, cierto. Han Solo, de hecho, menciona la fuerza en esa novela. Entonces está raro su relación con episodio 4. Y lo de las tumbas está padre porque... Ah, miren, esta Sev. Porque te das cuenta de que Obi-Wan sí iba... Sí intentaba como estar con los Lars. ¿Qué pis la patio? Ay, perro, estos se deployan bien rápido. Aguasmen, aguasmen. Nomás eso. Meno, tu dios, saludos. Saludos, amigo. Echado de electricidad era más efectivo, ¿no? Perra droideca. Saludos, Jericho. Ya no tiene escudos. Ahí está. No me estoy con Sev. ¿Qué pasó con la lista de niños sensibles a la fuerza? ¿Eran todos los que entrenó Luke o todos murieron? Dice Jericho. Fíjate que no he leído los nuevos cómics. No sé si esa lista se haya retomado. Pero ves que Luke sí la encuentra. Entonces, no sé exactamente qué haya pasado, pero... Eso se contradice un poco con Fallen Order, porque ves que en Fallen Order aparece otra lista. Se supone que... Oh, oh. Se supone que Yocasta Nu era la única que había tenido la lista y luego resulta que existe un holocrón. Gracias al señor lo destruyeron. Lo bueno es que lo destruyó el equipo de Cal Kestis. Los extrañamos, dice. ¿Con cuáles dabas órdenes? Ay, perro, pongas a cobertura ahí. Chin, les cayó algo encima. Pero sí, la lista de la fuerza no lo entiendo muy bien porque no he leído esos cómics. ¿Por qué los Rakata perdieron su conexión con la fuerza? Saludos, dice Jesús Adrián. Hay varias teorías de que a la fuerza no le gusta cómo actúan, ¿no? O sea, cuando un usuario no actúa de acuerdo a la fuerza, que son los wills, pues van perdiendo habilidades. De hecho, también lo pudimos ver con los Lord Sith, que siempre que había un Lord Sith muy fuerte, se creaba un Jedi pues más poderoso. En el caso de las guerras Sith, tenemos a Darth Revan. Después de ese evento tenemos a Meetra Surik. Cuando Revan se exilió, nació Meetra Surik. En la guerra de Exarchon teníamos a Nomi Sunrider. Siempre ha existido una respuesta de la fuerza. Este es el canal donde un directo se vuelve en dos, dice Francisco. Espero que ahora no, espero que ahora no. Espero que ahora sí nos vayamos de corrido. Muchísimas gracias a todos, amigos. Chin, ¿a qué le disparan? Oh, no manches. Ay, me di toques a mí mismo, perdón. Sí mataron al otro men. No mames, pues ¿cuántos caben ahí? Es como un carro de payasos esto. Vámonos, vámonos. Así no voló a este men. Vale, ok. Ay, estos men no les pasó nada, ¿no? Qué aburrido. Y si nos exiliamos, así todos los Jedi siempre. Todos los Jedi siempre. Sí, pensé que venía alguien. Ah, déjenme, voy por balas. ¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate? Buena pregunta, J. Gerardo, no lo sé. ¿Qué pex? ¡Se trabó la puerta! La trabó ese men, ¿vieron? Ay, nomás, ¿por qué no se puso Sev de tirador? Maldita sea, no traigo balas. Listo. Vámonos. Oh, ¿por qué Sev no dice carabaste? Porque es una grosería. Es como si tu mamá es rey. Uy, chin. Voy a hacer un video explicando lo de los Triclops, el supuesto hijo de Palpi. De Triclops no tengo tanta información de él, no me acuerdo dónde sale. Ese perro, no más, ese men está bien macizo. Cámara, cámara, arma tu otro rifle. No, mano, le di. Concéntrese en ese perro. Espérame, espérame, amigo, te leo. Vale, ok, espérenme. ¡Ay, no manches! José Luis Esteban Galvez, ¿Bebé Yoda es mandaloriano? Pues... hasta ahorita sí. Nunca creí ver un mandaloriano de esa raza. Está perrón, ¿no? Okay. Estoy medio sad porque ya son 2 semanas que no me dejan ver a mi hijo de 5 años. Dedícame unos fails, dice Giancarlo Martel Paz. Todo va a estar bien, amigo. No te preocupes, amigo. Hay cosas legales para eso, amigo. Tienes que pelear. Tu bisabuelo es Palpatine, dice Miguel Morales. Pues saludos, Giancarlo. Espero que de mínimo estos videos sirvan para reírte un rato de cómo me muero de las maneras más estúpidas posibles que se me ocurren. Lo peor es que no es voluntario. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer arriba, ¿no? A ver, déjenme ver. Skippy es la respuesta de quién fue, dice Estefanía. Para Artudito, pues Skippy salvó a Artudito. ¿No está el botón? Aquí está. Haz un video de figuras custom que tienes, dice Locuala. No tengo tantas. Tengo una. Un Darth Sion. ¡No manches, pobre! ¡No, mijo! ¿Cómo les decías que pusieran? Ay, no, no. ¿Cómo era para que se entraran el fuego en uno solo? Ahí está. En la mera cola le di al perro. Uy. No manches, me hicieron un buen de daño. ¡No le di! Y mató a ese men. ¿Qué perro se me fue? Ya lo mataron. No podía revivir. ¿Qué pasó con Qi'ra después de Solo? No sabemos nada. Ahí sí no hay nada de información, ¿eh? Nada, nada, nada. Imposition. Aprietas la X, ¿sí, verdad? Para darles órdenes. Listo, vámonos. ¿Qué es eso? No me jodas. No manches. Ay, perro, me dio. Los geonosianos láser son lo peor, dice Ricardo. Están cañones. Lo bueno es que eso no los desplegaron en la batalla. Dale, perro, dale. No, con este. Era con este. Gustavo, saludos, mi amigo. Ya muérete, perro. Ay, idiota, me di toques. El mejor comando soy. Listo. Ese me ya va cojeando. Cúrense. Estoy todo electrificado. Ando bien eléctrico. En el episodio 3, Sidious, cuando está en el suelo y llorando que no lo maten, ¿se está haciendo güey o sí le dieron en la madre? Sí le dieron en la madre. La neta, Mace Windu es la única persona que pudo hacer eso chido. Mace Windu le ganó. No estaba fingiendo, no creo que su plan fuese: voy a tener el sable de Mace aquí, miren, aquí en la garganta. Ganó, Mace Windu le ganó. Se dio la vuelta. Acuérdense que ese men no planeaba que llegara Anakin. Ni se la esperaba el Palpatine. Entonces sí, le ganó definitivamente. El toques, dice. Vamos, perros, dejen vuelos, temen. Ya le voló un bracito al perro. Listo. Ah, no va, me cerraron la puerta en la cara. Vamos por este perro. ¡Ay, no más agachó! Listo, valió caca. Yo quería los índices, Mariana. Mañana tocan. Unidad destruida. ¿Dónde está el control de aquí? ¿Qué pasaba si un clon quería tener una vida normal y se rehusaba a trabajar para la República? Dice Diego Rodolfo. Eso no podía pasar. No podía pasar, definitivamente no podía pasar. Se les lavaba el cerebro otra vez cuando eso pasaba, ¿no? Yo creo. O sea, no hay ningún caso que haya pasado de alguien así que nació y dijo: yo voy a ser libre. No pasó. Pasó que luego se hicieron como traidores, como el que aparece en Clone Wars. Ya va a haber caca la nave. Matt Murdock, saludos. Acá va primera donación, perro. 5 pensotes. Eso no son pesos. Ah, pensotes, ya vi. No, amigo, no. Ah, miren, ahí está como los pasillos del que vimos en episodio 1. Delta Squad, on sublevel 0001. 0001, miren, como el droide de Afra. Creo que no haya nada acá. La nave va a explotar. No manches, qué pics. Verdes. Saludos, Gustavo, otra vez. ¿Por qué odias a Daisy Ridley por apestosa? No, mira, pues la neta fue un voy a contar el mamezote que se hizo. La conocí a Daisy Ridley en persona en la alfombra de Star Wars. Y pues no firmó a los de mi lado, ¿no? Pero yo empecé el mame de que pues estaba bien emperrado porque no me había firmado, ¿no? Y al principio sí me enojé, fue como de: no más tantas perras horas aquí para que me hagan estas payasadas. Y es que te he de contar que cuando conocí a Felicity Jones, esa mujer es un amor. Su manager le dijo que ya se fuera y se quedó a tomarse la selfie. ¡Oh! ¡Maté a Sev! O sea, no solo Felicity Jones accedió a tomarse la selfie, sino que me firmó una hoja. Pero ya le habían dicho que se fuera. Y ya se había ido. Pero como que le dio el remordimiento y se regresó y me firmó. Y estos idiotas otra vez le dieron. Tal vez fue un evento muy diferente. De hecho, curiosamente no tengo una foto con Diego Luna de ese día. Tengo una foto nada más con Felicity. El Barbas tiene una con Felicity, con Gareth Edwards. Yo tampoco tengo con Gareth Edwards. Mi prioridad era tomarme una foto con Felicity. Y como que se portaron más buena onda. Mark Hamill le valió 3 kilos, ¿eh? Ese men se pasó caminando así como de qué tranza, pinches idiotas. Así nos dijo, así no, así hoy que dijo. Así dijo Mark Hamill. Y entonces empezó el mame por eso de, ah, jaja, no le firmó. Y pues ya salió. Yo le seguí el mame también y pues le seguí, ¿no? Pero realmente no la odio, realmente me da igual. O sea, las películas estas me dan igual. Eso sí te he de decir, las películas no me gustaron. No me gustaron y no las voy a considerar nunca. Ay, no, idiota, no era con eso. Era este men. Todos así de cerca. La mejor pelea así todos. ¡Ah! Aguas, perro. Uy, no, man, nos hicieron caca por mi mala estrategia. Emanuel Shire, el Sidious quería el sable de Windu hasta el cuello. No aguanten. Aguanten todavía, no. Eso pasa cuando te equivocas de botones. Se me van a morir estos perros otra vez. Ya no traigo balas de nada. Toma, perro. Listo. No más, esperen, pausa, pausa. En el canal hay información de las patas de Babo Freak, dice Diego Zúñiga. No dudaría que sí saquen un cómic. Un cómic no por de Babo Freak. Saludos, Diego Zúñiga. Emanuel Chairo, así te leí, perro. Se verá como congelan a Kix en Clone Wars, dice Felipe Contreras. Estaría bueno que se vea cuando queda congelado Kix. Porque sale en la novela de... ¿Cómo se llama? En la novela de Corsero Carmesí. La de Saidon y Zano. Felicity es mi waifu por tablita, dice Dan González. Y viene otro mame, que este también fue un mame. A mí no me gusta tanto Felicity Jones. Está guapa, me gusta Felicity Jones, pero no así como piensan todos. Ustedes saben por qué. Pero no me gusta tanto, o sea, está guapa y así, pero no es mi estilo, ¿no? Entonces también fue otro mame. Pura desinformación con los seguidores, ¿ya ven? Nomás te perro, no tengo nada para darle. Este men está parado en su cara. Ahí voy, perro. Yo te salvo. Oh, lo salvé. ¿En dónde se citó el juego? Dice Chris Dazzler. Al inicio de episodio 2. Estamos en Geonosis. Esta es la batalla de Geonosis. Pero todo lo que pasó alrededor. Cámara, Scorch, no te mueras, Scorch. No, man, necesitamos salud. Ahí está. Vas, perro. ¿Cuánto tiempo vivió un clon? Dice Mauricio. Pues ya que tengo dudas, porque Rex vivió un chorro. Rex vivió muchísimos años. Hasta el episodio 6 y pasando episodio 6. Se supone que va a haber... Esto es un rumor, no lo tomen como algo real. Pero se supone que en lo que sigue de Rebels van a investigar cómo quitarle el crecimiento acelerado a Rex. Se supone que de eso se va a tratar. Todos fregados. Hombre hecho de mentiras, dice Andrea, pues para que veas. Sever la... Adam y Mito. ¡Ah, ya! Le da al revés. Hitomi Mamba al revés. Es que Mamba, ¿qué es? Hitomi Mamba al revés. Mamba al revés, Jericho. Mañana ya grabo el review, ahora sí. Lord Alex Yocasta le dio una copa de la lista de los niños en Eno Córdoba porque fue la única que le creyó sobre el peligro que sentía para los Jedi. Gracias, amigo, eso sí no me lo sabía, Lord Alex. ¿Se ven los cómics del Fallen Order? Ya llegamos al puente. ¿Y los neimodianos? No manches, ya está valiendo caca esto. Reinícialo, rey. No, ma, un minuto. No manches, no. Ya valimos cake, ya valimos cake. No, ya valió caca, amigos. No manches. Apenas llegando, dice Juan Candelaria, bienvenido. Valimos caca. No me apuré, no me fijé. Saludos, saludos Juan Candelaria, bienvenido. No manches, me morí. Te alburearon con lo de Hitomi, dice, no es cierto. Aquí tenemos que correr. No le había puesto atención ese men. Qué perros. Vámonos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Cuánta destrucción! ¿No quieren salud antes de irnos? ¡Salud! ¿No quieren salud? No, yo sí quiero. Ah, no, 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 no me hace falta. Porque hay Bacta en todos lados, cosas del juego. De hecho, no tendría sentido que hubiera Bacta porque son puros droides. Lo hizo un mago. Obviamente es cuestión de gameplay, ¿no? Pero... muere droideca. Eso lo hubiera matado, ¿no? ¡Ay, carajo! Espera, no tienes gorro, dice J. Gerardo. No, se me olvidó ahora. Es que ahora hace mucho calor. Ya me voy a morir, ya me voy a morir. Ayúdenme, me voy a morir. Muérete, perro. La Hitomi manda. Ah, ok. Ya ven, dijo Hitomi manda. F por el Spartan blanco. Estoy muerto, estoy bien muerto. Esto va a estar buenísimo. No dejen que sí dijo esta. Aguas con mi granada, perro. Ay, no manchen que no le di. ¡Quítense, perros! No, Maya, que hay uno de los nuestros. Cúbranlo, cúbranlo. Es que esto se ve bien perrón cubriendo todos a su compa. No más nos... nos están haciendo pedazos, cámara, revívelo. Este se ve como tu mamá, dijo. This one looks like your mother. Como la caminoana. Lo bueno es que eso nos ofende a todos. Saludos, Jorge Olsa, saludos. Espérame. Demonios, demonios, pésimo plan, pésimo plan, pésima ejecución, pésimo todo. Espérame, Jorge. Todavía traigo balas de este. Sigue vivo el perro, ¿eh? Déjenme regreso por salud, ¿no? Saludos, mi amigo, muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tan cierto es que Babu Freak está basado en Margarito? ¿Conoces al Dando Caricias? Buena referencia al Dando Caricias. No, ya no tenemos tiempo, ya no tenemos tiempo, vámonos. El tiempo es real, yo pensaba que era un choro de... quedan 2 minutos. 2 minutos de Dragon Ball han de ser, yo decía. Los dientes Sith de Rey fue lo más ridículo que vi. Miguel Morales, esos colmillos sí fue ridiculísimo, porque aparte... tiene colmillos, pero no tiene ojos de Sith, ¿te fijaste? Ay, aquí vi a Bacta. Perdí el perro tiempo, perdí el perro tiempo. Vamos a tener que entrarla así, perros. ¿Cuánto queda? No, va a valer caca. Ya vamos, así, valiendo caca, yo lo revivo. Vamos, vamos, vamos adentro, vamos para adentro. No manches, nos van a hacer pedazos. Vamos, 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 no sé cuánto tiempo quede. 1 minuto, y es 1 minuto para sacarlos, ya valimos. Creo que valimos caca, amigos, otra vez. Cámara, alguien láncese ahí. Aquí va Bacta. Ya lo están sacando, ¿qué pex? Ah, tengo que ser yo a fuerzas. No manches. Va a valer cake. ¿Por qué la cooperación cerca no está en el canon actual? Dice Jesús Adrián. La corporación cerca, ¿no están? ¿Ellos qué hacían, Jesús? Son los de... Me suena, pero no me acuerdo qué hacían. 30 segundos quedan, ya valió, ya valió. En Star Wars faltan morteros, dice Nico Mico. No estoy seguro, no estoy seguro. 20 segundos, no, ya valió, ya valió. Preparen las FDs, dice Jericho. Ahorita va a decir 10 segundos cuando yo voy en 20. No, ma, por... ¡No! Por 10 segundos... No, bueno, está contando más lento. Puede que me dé tiempo. Puede que, si no me muero, me da tiempo. 5... 4, ya van coordinados. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Va a quedar justito. ¡Oh! Ya valió caca de todos modos, creo. Ya valió caca. No, hay que ir corriendo, sí, no manches. ¿Por qué al inicio del episodio no hay muchas naves droides y al final solo una? Dice Kaizuka. Lo hizo un mago. Maldita sea. Miren, voy a tomar leche de fantasía. Leche de fantasía. ¿Saben qué es lo más gracioso? Cuando compré esta leche, en el cartón que de abajo del precio decía helado de algo. Así decía. Cerca son los de la tecnología, armamentos y esclavos, dice Mauricio Illanes. Ah, ese es cerca, sí, cierto, con Z. Sí existe, ¿no? Gabriel Pintor, saludos, Gabriel. Chale, me hicieron cake. Voy a correr ahora sí. F, dice Jericho. Que las perras droidecas nos detienen mucho. Le pone la cabeza a Scorch. Perdóname, carnal. Fue una broma de compas. ¿A poco no eres mi hermano, Scorch? Déjenme agarro balas de acá. Saludos, Jericho. ¿Por dónde es? Por acá va. In 4 minutes. Ay, no me jodas que no le di. ¿Las explosiones de la nave me hacen daño? Entonces siempre se me atraviesan los perros. Vámonos. No, más, pues así a punto bien perrón, ¿eh? No manchen, las mugres explosiones me mueven toda la mira. Mugres droides. Vamos, vamos, vamos. ¿Son leche chavo? Le corto la cabeza a mi hermano, termina mal. Mugres droides, estos son los que están bien pesados. Córrele a la Usain Bolt. No tiene caso llegar solo. ¡Qué perro droide no se muere! Ya. Estamos al 100, estamos al 100. ¿Existe el jabón sote en Star Wars? Creo que no, J. Gerardo. Es una cosa única de nuestra galaxia. Una cosa única y muy especial de nuestra galaxia. Van, perros, van sobre este men. Ah, no mames, dejaron un men aquí. Ahí paso, ahora sí. Perro droide, no me pela. Lo que quiero es que no les dispare a estos mens. Vámonos. Ahora sí vamos mejor. Usa la nazi, la clásica. Vayan abriendo, vayan abriendo. Yo me curo mientras. Y llegué bien sano, ¿eh? Ahora sí llegué bien rápido. Pero no tengo granadas. A ver, esta cosa la voy a usar. Está bien asqueroso cómo se juega así. Chale, le di a uno de mis compas otra vez. Hay que darle a los cañones de arriba. Se me mueve horrible la mira. Ya valió cake. Pónganse aquí, perros. Déjenme curo y ya lo agarro. Perros, droides, ¿quién? No me jodas. Voy, ya estoy al 100. Ay, cúbranme. Ahí está. Ahí está. Existe la Coca-Cola en Star Wars y Estefanía Rincón. Por Galaxy Edge sí existiría la Coca-Cola. Fuera de los Jedi, ¿qué otras religiones había? Dice Jericó. Los monjes Boomer, también los que hablamos ayer en el Battlefront. Los monjes Boomer también eran otro tipo de religión. Eran también de la fuerza, pero otro tipo de religión. También existían... Los Sith se podrían considerar un culto más que una religión. Los Rakata, con los ancestrales tal vez. El apellido Scorch es Bright, dice Jorge. Jorge Holtz, ¿eso qué? Scorch Bright. Es Scorch, es Scorch. No, Maya, me están dando cuenta. ¿Qué pex? ¿Se murieron mis compas o qué? ¡No! ¡Se murieron todos! No, ma, qué joda. Está cañón, ¿eh? Está cañón esto. No manches, me choca esto, me acuerdo. ¿Qué pasó con las actrices chichonas de tu stream? Dice Moisés. Esas nada más son de games, amigo. Aquí no hay chichonas porque es más family friendly. Cara Dune también está guapa, ¿no? Ya hay que cambiar ahorita Cara Dune. No manchen, está bien cañón. Es que no los curaste, estoy de acuerdo, sí la cajeteé. Vámonos así entonces aquí. Los curamos hasta el final. No, mano, ¿puedo apuntar? Ah, qué bien, no le di a nadie. Cámara, muy bien. Me choca que se mueve toda la mira, perros. No manches, no veo nada. No, llega el punto que no se ve nada. Concéntrense en este. Yo le doy al otro men. Se me acabó el... Qué perro, me dio un misilazo en la cara. Listo. Vamos. Usa lanzagranadas. No lo traigo. No sé por qué no trae granadas. No traigo granadas de ese. Por eso no lo he usado. ¿No crees que no lo conozco que existe? Ahorita ya no traigo ni balas de tirador, imagínate. Qué perro. Debes organizar tu equipo para que sean efectivos. Ahí está. Vámonos. Sauron Río, saludos, amigo. Lo estoy intentando, amigo, te juro que lo estoy intentando. Rompiéndole el espinazo al droide. Vámonos. Vayan a curar ahora sí, ¿no? Mau 2001, ¿por qué querían que los clones vivieran poco? No era que quisieran que vivieran poco, sino que crecieran rápido. Entonces no había manera de frenar eso en cierta edad. Se seguían. Apúntele bien, dice Loco Alan 47. ¿Hay algún documento canon o Legends que explique las órdenes clon? Dice Josh Guerrero. No, porque se supone que se lo tomaron muy en serio en esa parte, que no eran cosas públicas. Entonces tú como persona de la galaxia no lo puedes ver tampoco. Vamos, ahora sí están curados. ¿Te leíste la novela de Canto Bight? Es una broma. Es una broma punk. Vámonos. Me están haciendo caca. Déjenme curo. Matt Murdock, ¿cuánto cuesta un Han Solo Bespin Black Series? Creo que sí está algo caro, ¿no? Es una variante medio rara de encontrar. Nomás, ¿vieron cómo le di ni al cielo? Listo, a ver, no puedo hacer que alguno de ustedes la... Ah, sí, puedo hacer que este men lo haga. Hace rato no me contestaba el perro. No manches. Perras droidecas. Y ahora sí. No manches, que nos llegan por todos lados. No ma. No tengo del otro. Ya no traigo balas de nada. Trabajo lo más rápido que puedo, señor. Listo, uno menos. ¿Vieron por la ventana cómo se ven los... la pelea? ¿Se ven los Venator? No es cierto, no son Venator, son... ¿Cómo se llama el otro, el chiquito? 30 segundos. Camaramen, rífate. Tú eras el hacker. Tú eres el hacker, man. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, no manches! 10, 9, 8. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Vámonos, que quedan 6 segundos! Cámara, ya no festejen, vámonos. ¿Por qué no vamos? Quedaron 2 segundos, ya me estaba muriendo. Clase aclamador, gracias, se me olvidó. Es el Venator chiquito. Venator chiquito, se me olvidó que era clase aclamador. Pero ojo que sí dije que se me había olvidado. Ay, no manches. Había Tepito en Star Wars y Mr. Sagul, pues los mundos bajos de Coruscant y Nal Hutta. Nal Hutta es el planeta de los Hutt. No, más tuvo perroncísimo esta misión, sí estuvo difícil. The Rise of Skywalker, digo, de The Rise of Delta Squad. Vienen, hasta se roban los títulos de las cosas buenas. Mientras los Jedi están como sobre la tierra, tomando la gloria, un pequeño escuadrón de soldados deja Geonosis, sabiendo que han completado sus misiones con coraje y con precisión y con excelencia. Y eso es todo lo que necesitan. ¿Ya ven? Estos menes tuvieron la batalla de Geonosis en el espacio, tiraron la... esa cosa. Sauron Río casi que no, y había munición por todos lados, dice Sauron Río. Según yo la estaba recogiendo, y al parecer no. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, miren, ya va un año después, ¿no? Dice que el Delta Squad tuvo más como participación porque cada vez incrementaban las misiones peligrosas. Una nave ha reaparecido en un espacio de los separatistas. Los comandos veteranos del Delta Squad son lanzados para investigarla. Que reapareció una nave. Aquí ya pasó un poco más de un año, miren. Republic assault ship under the command of Captain Martz. The prosecutor was our first home. We were stationed there for a long time. Our last patrol was the Corellia sector, defending Republic trade routes against separatist activity. But we lost contact with her over 2 weeks ago. This is nowhere near Corellia. Have they gone rogue? Not likely. Respectfully, sir, it could be a trap. Indeed it could, Delta 4-0, which is why we're sending our most qualified squad to investigate. Someone important noted your excellence on Geonosis. You hear that, Sev? Someone thinks I'm excellent. Well, at least that makes 2 of you. Delta Squad, prepare for low-gravity infiltration. Seal your suits. Good luck. Bueno, estamos cerca de Corellia, por lo que decían, y alguien desapareció aquí. Ah, perros. Mirando a la ventana y ahí estaba toda, ahí se había morido toda la munición. Ok, God's Ship Recon, de reconocimiento de la nave fantasma. Se supone que reapareció cerca de este espacio, ¿no? Los comandos trabajan duros como un, como equipo, pero solo son... pero son... ¿Qué es deadly? Son mortales, son vulnerables, ¿no? Podría ser traducido. Son mortales y eficientes solos. Para cubrir gran parte de esta nave, el Delta Squad se ha separado. Su mayor esperanza es moverse rápido y silencioso a través de todo el crucero y recorrer los objetivos. Ok, nos vamos a separar. I hear something, dice Fabián. Tenemos que encontrar el núcleo de datos. Ya perdimos comunicaciones, qué bien. Perdí contacto con el comando. No hay señales. Ya. No, hay un perro mosco aquí. No lo agarré, me va a picar. Ok. Vamos. I hear something, dice Derek. ¿Qué edad en años reales tienen los clones cuando entran a servicio? Dice Estefanía Rincón. Buena pregunta. Yo creo que aproximados unos 17 y 18, ¿no? O bueno, en años reales. O sea, sí, lo que equivaldría, ¿no? Equivaldría como unas 17 y 18 más o menos. Pero realmente están listos creo que en 2 años o 3. Creo que del crecimiento tan rápido. Me atoré. Ya entramos. Nar Shaddaa es el planeta de los Hot. Pero Nal Hutta también. Está dentro del espacio Hot Nal Hutta. No hay nada más que Minox. Ven, hay Minox como el del halcón. Nal Hutta y Nar Shaddaa son lugares dentro. Nar Shaddaa es una luna de Nal Hutta. Hay un clon muerto aquí. Encontré un clon morido, banda. Rubén, saludos. Saludos, amigo. ¿Qué peso en mi visor? Chin. ¿Qué le pasó? Ya perdimos contacto. Son Minox. Sí, miren, si hay Minox, qué chido. A ver, ¿se pegarán el vidrio como en el halcón? Estaría bien perrón, así. Pégate en el vidrio, men, haz lo tuyo, haz lo tuyo. Miren, ahí hay un... No estoy seguro. Estaba escaneando el... No manches. Le dicen el Yeshua. Qué desperdicio de buenos genes. Exactamente, exactamente. Buena frase. Qué desperdicio de buen gen. ¿Se sabe algo más del Delta Squad en el canon? Además de su aparición en Clone Wars, dice Shava. No, no ha tenido otra mención. Bueno, ni siquiera los mencionaron, nada más aparecieron. ¿Qué carajos fue eso? ¿Cómo puedo caminar entre tantos huecos? ¿Qué ves? Todavía hay clones. ¿Qué carajos? Ouch. Those things tried to drill my head. Deltas, I think I just found out what happened to 6-2. Some kind of scavenger droid. No manches, no lo había visto. Fixer, keep scanning for 6-2. I don't want to become a 3-man squad. Oh, no, 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 no. No manches, no voy a morir, no voy a morir. Maldita sea. Aparte se te avientan a los suicida, ¿eh? Ya me morí. Obed Juárez, saludos, amigo. No más, la música, la música. Esa rola es del episodio 5. Con que no bloqueen el directo, estoy feliz. ¿Dónde era en audio option? Aquí está. Perdonen. Se me olvidó por completo la mugre música. Nomás pues todos están peleando contra esos mens. A ver. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ya no vi, que idiota, ¿para qué me quité? Hay algo peor que droides en esta nave. El don rompecráneos corre, dice Daniel. Necesito... ¡Ay, no! Necesito Bactita. Mala idea usar rifles de precisión. ¡Qué perro! Oh. ¿Cuál es la comida más rara de Star Wars y de Leonard? Casi no se habla de comida, ¿eh? Pero en la novela de Bloodline, a Leia le ofrecen un vino alderaniano. Creo que es un vino, que es de Alderan. Yo creo que ese vino pues se hizo raro, ¿no? Mugre perro mosco, espérenme. No, May, no lo maté. Ya, vámonos. Había un vino que era de Alderan y pues obviamente se hizo escaso después de que el Imperio pues impulsara la economía de Alderan, ¿no? Y eres unito, saludos, amigo. Ay, no, ay, no, ay. No, ma, como no me di cuenta. No me di cuenta por estarlos leyendo. Con el apoyo que tiene Republic Commando y Battlefront, ¿vas a subir KOTOR? Dice Víctor, no. KOTOR no es un juego para streamearse. Era por acá, ¿no? No sé nada, amigo, gracias por preguntar. No, de aquí vengo, va, de aquí vengo, ahora para acá. Aquí apenas me voy a topar estos perros. Ahí está, miren. Se despiertaron, ¿eh? ¿No estaban, verdad, los otros? Those things tried to drill my head. Es que están pegados como chatarreando, ¿va? Chatarreando es la nueva palabra de hoy. Sí, miren, no los había notado, ahí están. Ah, no, estos no están. Qué noob. A ver, quiero ver esto ahora sí. Sube Elite Squadron, dice BlackTube. Me gustaría subir Elite Squadron. Creo que es una historia que no muchos conocen. Sí. Pero sí, Elite Squadron es una buena historia. Está divertida. Dales con la silla, dice René Moreno, aplástalos. Qué perro, se mueve un chorro. No, ma. Saludos, René, muchísimas gracias. Chatarreando, dice Fabián. Así se va a ver mis programas de radio de Star Wars. ¿Qué carajos me atacó aquí? Todo paranoico. Ah, miren, con razón. No me jodas, me van a matar, no les doy. Qué perro, ¿no? No manches, me hicieron caca. Tengo que aprender a matarlos de otra manera. ¿Qué fue de hondo? Dice Iván González. Se quedó en Galaxy's Edge como turista, guiando a la gente que llegaba a Galaxy's Edge. El hijo de Quinlan Vos es canon, dice Giancarlo. No, Corto Vos ya no fue canon, porque en esta continuidad no existía Calen Heads. Nomás estaba bien guapa Calen Heads, ¿no? Pero en esta continuidad, pues al menos sí tuvo sexo. Sí hizo el delicioso. ¿Piensas jugar los Bioshock? Dice Emiliano Monroy. No lo sé, Emiliano. Nos regruparemos allá. Como diga, señor. No, es un shock recalor aquí. Voy para donde está este memba. Perro calorón, ¿no? ¿Dónde eres de ratón? Chulada de animal. Hermoso ejemplar. Vámonos. Tratar hace con ritmo. Con la pistola los dañas más. Seguro que sí. ¿Cómo te pones la pistola? No sé sacar la pistola, banda. El dicho habilidades revan. Ahí está. No más son un... ¿Qué es eso? Sev, can you read me? Come on, Sev. Es como un Trandoshano, ¿no? Trandoshano. Pensé que se había muerto el verde. ¡Qué aguante tienen estos desgraciados! Ya me jodieron, ya me jodieron. No manches, qué carajos. Y eso no se puede sacar la pistola, dice Wicho. No, mata muy perro ya este juego. Ya no lo voy a jugar jamás porque está muy difícil. No es cierto, no es cierto. ¿Con cuál se cambia la pistola? Los Trandochanos, ¿qué hacen aquí? Hay un casco de clon ahí. Ya llegó el flute, es como el equivalente, ¿no? Les voy a dar con esto a los perros. Stonks, dice Cruz Adrián. No tiene nada de stonks esto. Ah, sí, miren, de aquí llegan. Lo siento, droide de ratón, lo siento, amigo. Nada más maté al droide de ratón. Ok, la pistola se saca dos veces hacia abajo. Gracias, Sauron Río. Ven, ese men me educó en vez de burlarse de mi ignorancia. No manches, ¿qué carajos? ¿Cómo se quita esto? Me iba a hackear el cráneo. ¿Leia sabía algo de Qi'ra? Dice Iván González. No, nunca se relacionaron. No creo que Han Solo le haya contado, ¿no? Hubiera estado cajeto que le contara. Y yo me andaba echando una morrita ahí en Corellia, le va a decir Han. Una mugrosita que se llamaba Qi'ra, que luego resultó ser de Varo. Pero ya se lo estaban echando un villano. De hecho, para sacarle la pistola tienes que bajarte el cierre. Más como ya desabrocha el pantalón y cinturón. Gracias, Jericho. Yo siempre me orinaba así encima como viniera. Miren, estos meses van a ver a su carnal muerto. ¿Por qué vienen corriendo? Eso no me... Ah, demonios. Ah, tienen razón. Nomás esas cosas te avientan. O sea, es lo peor que me he encontrado en Republic Commando. Ha sido de Warhammer 40.000, dice Manny Sánchez. Sí, por Finor. No conozco a ningún fan de Warhammer 40.000 más que a Finor. Ah, neta, con la pistola se mueren de un balazo. Cada que el visor se haga... Es que ahí están esos mens. Trandoshanos obesos, dice Josh Guerrero. Están medio raros. Por aquí me marco otra de esas cosas. ¿Dónde está? Ah, perro, tal panel se cayó. Ay, carajo. Están medio raros esos trandoshanos. No, ma, hay otro clon muerto. Era muy común los ataques piratas, era bastante común. No manches, los últimos tiros no le dio ninguno. Ya me hizo daño este perro. Vámonos. F por el dedo del ratón, dice Jesús Adrián. Había un men ahí, ¿no? Perros trandoshanos, también macizos. Y aparte los sonidos bien de miedo, ¿no? Lo curioso es que Star Wars sí tuvo como novelas como de este estilo, así como de miedo. Algo que me gustó de The Mandalorian fue ese capítulo, ¿no? Donde ese men los anda cazando. ¿Qué carajos? Aquí hay una pierna. Sí, what the fuck. Un droide de verde como el de Corran Horn. ¿Qué tranza, men? ¿Por qué no hablas con los droides así como Anakin? ¿Por qué los mods borran el comentario de alguien quien quiere ser mod? Eso es egoísta, dice Pablo Castro. Es que luego hacen mucho spam, amigo. Y ahorita no estamos buscando mods. Eso no es nada más de las... Casi como las enchiladas, así las haces, ¿no? El chacho ese men sí hace todo así todo mal, ¿no? Pero... Digo, Nicolás, saludos. Ay, carajo. Caramba. Ay, ¿por qué también yo me quedé ciego? Vamos a ver los trandoshanos. Ah, es que trae como una... Trae como un cubreboca, es lo que les iba a decir, se ve raro. Es Arturito verde, dice Nia. No, no es un Arturito verde. Arturito ecológico, ¿no? No, hay otro cloncito morido. Ay, mi piernita, dijo el clon, dice Víctor. Chale, banda, mataron a mi compa. A mi hermano, pues sí, mi hermano. ¿Qué dirá esto? Saurrevesh. Yo creo que está cañón, ¿no? Luego sí dicen cosas como de transporte de carga. Caja. Ay, no. Duran un chorro estos perros. La figura de Dena Shani y Uno Eclipse son la misma de la cara, dice Loco Alan. ¿Es neta? ¿Son la misma de la cara? La de Dena Shani no la tengo. Bueno, de Dena Shani hay dos. La que trae su traje de Imperial cuando se infiltran. Y la otra que viene con un look. Bueno, en las dos paquetes viene con look. Pero la otra Dena Shani trae un traje como del espacio. No me acuerdo por qué lo usan. Se murió. Todos pongan, se murió. Ay, carajo, me imaginé. ¿Sobrevivió? Ay, no manches. ¿De qué están hechos los Trandoshanos de este juego? Están hechos de B2. Están hechos de B2. Déjense acuesto. Skippy rojo, dicen ya. Se murió Skippy rojo. Si era Skippy, va, era un R5. ¡Ah, qué perro! Pensé que eran dos trandoshanos. Usa shotguns, o sea, dijo que son armas de proyectiles. O sea, pensé que ya nadie usaba armas de proyectiles. Ahí hubiera sido un atascadero de sangre aquí, ¿no? Ay, no, Mai le daba en el bracito. ¿Qué es eso? ¿No va a dejar su arma al perro? El Skippy rojo falleció. Yo vi que lo mataron los Trandoshanos. Si son clones no pueden ser hermanos, son el mismo, dice Cafeína. Cafeína tiene un punto ahí. ¿Es neta que estos son clones de Jango Fett? Simón. ¿Es neta que esta gente son clones? ¿Cómo las activo? No alcancé a escuchar todo, pero decía que algo de las minas. Muchísimas gracias, Cafeína Barrios, un gusto verte. Verdes. No te tocaba, carnal, dice Josh Guerrero. Ah, miren, sí me dejó el shotgun. ¿Dónde lo traigo? An energy weapon that looks like a slug thrower. I didn't think lizards were that nostalgic. ¡Ja! Una arma de energía que sirve como... No manches, no. Ay, no, qué idiota. No entendí cómo... Ah, pero te repara el vidrio, ¿eh? Esta arma sale también en el Kyle Katarn, ¿no? En el juego de Kyle Katarn. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Agáchate para desactivar, dice Deep Dragon. Demonios. Ay, no manches, apenas llegué donde está el Sev. Déjenme curo primero, ¿no? Te acercas agachado, dice Marquito. La cajetilla, ya la cajetilla. Saludos, Alan de la Torre, David Lobo, saludos, Esteban Rivas, saludos. 97 y 98. Esos clones eran 97 y 98, dice. Espero que no estuvieran como 99 los pobres mins. Ay, no. Estoy como los mens del Nemo, ¿no? No hay. Perros, Trandochanos. Graney, dijo. Perro desgraciado, ¿no me dieron por atrás o no? Pareció. Ya hablaste los de Saro, Tobe no se puede contar, dice Leonardo. No he dicho nada de Waiso Sara, pero me empezó a seguir en Twitter, amigos. Entonces puede que por ahí se venga una colaboración con Waiso Sara. No, hay muchos Trandochanos. ¿Cuál es tu historia cómica favorita de Star Wars? Definitivamente la historia de Baroniana. O es que... no, yo creo que la de Skippy está buena. Porque te lo cuentan bien en serio, ¿no? De que el men salvó a Artudito y en el canon actual quedó algo parecido. Obviamente sin lo sensible a la fuerza. Pero ven que dicen que según R5 sí salvó a Artudito a propósito. O sea, se echó a perder a propósito para que agarraran a Artudito. Estaba escaneando a su compa muerto, ¿vieron? No te tocaba, carnal Trandoshano, demonios. Toma, perro Trandoshano asqueroso. Todavía oigo sus pisadas. ¿Dónde están? Allá lo vi. Lo bueno es que antes de atacarme me gruñen y me da tiempo de dispararles. ¿Qué dijo Jericó? No alcanza a ver. Dejen cambio el GIF, ya es hora de cambiar el GIF, ¿no? No, Jericó, sí te leí, ¿verdad? Perdón, pensé que habías estudiado otra vez. Ah, esto otra vez. ¿Por qué la tecnología en Star Wars no combina tanto? No combina a lo largo de las tres trilogías. Si avanza o no es necesario, dice Diricop. Es que, pues obviamente al principio no van a combinar porque pues George Lucas empezó todo al revés. Entonces sí está cañón, hay que coordine. Pero la tecnología, es que Star Wars no es como tal ciencia ficción, ¿no? Por eso tecnología, a pesar de que es nueva, es muy arcaica. En este nivel está el sable de luz, dice Víctor Cantu. Creo que sí, en una tubería, no me acuerdo mucho. Just a quick slice. I wish Fixer were here. This is his specialty. Good. It looks like we have records of everything that's happened since the ship went offline. Okay. Vamos a ver que todo lo que pasó. Here's something odd. A data file, but it's not a Republic code. Better bring this back to command. Okay. Dejen cambio el GIF ahora sí, perdónenme. Cambia, no combina, dice Mariana. Ah, ¿por qué la tecnología cambia? Pues les digo que es por eso, porque Por ejemplo, ¿por qué crees que en las precuelas que es antes ves mucha más tecnología? Lo que yo tengo en mi teoría es que, por ejemplo, en la Antigua República que existían los... ¿Cómo se llaman? No, soy chismoso. En la Antigua República, ven que estaban los Republic Troopers y sus armaduras estaban más perronas. Sí, estaban más perronas. Y cubrían más de un impacto. Era... eso, mi teoría es que esas armaduras se fueron creando así porque había más guerras, o sea, realmente las necesitaban. Hubo un frenón de tecnología. Déjame ver si no me va a atacar nadie. Está bien difícil esta. Dile hola a los seguidores. Hola, seguidores. Tú también diles hola. 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 Dijo cambia, cambia, dicen. Ya entendí que dijo cambia, ya entendí. A ver esta. ¿Por qué me zapeas tú? Habla de lugares donde no se sentía la fuerza, dice Nicole Carolina. ¿Cómo que lugares donde? No manchen. Me vienen un montón. Ay, que trae escopeta, pensé que te voy a traer sus navajas. Ah, las torretas nos están ayudando. No más, los van a hacer pedazos de aquel lado. Vamos, no. CBB Ramstein, esas fueron mis misiones favoritas, como si fueran de zombies. Es lo que estaba pensando, porque las misiones de... bueno, las novelas de zombies... No me estés apiando. Las novelas de zombies se desarrollan así. Nomás tiene el control de la torreta el perro. Ándele, pero le metí un navajazo en la nuca. Uno de los modelos de lujo me dijo que tienes... Ajá. Ya ven, eran más cerrados los comandos, ¿se dieron cuenta? ¿Qué es Juato? ¿Qué pasó? Ahora tú cuéntale, ¿qué te estás viendo? Bla 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 bla. Les hola. Hola. ¿No? Mira el rifle de los clones. Por alguna razón tiene una mira, dice Gabriel. Pues sí lo uso, Ok. Pues estas misiones me recuerdan mucho a las novelas de zombies. Así como todo este esquema de la nave... pues toda oxidada, la nave ya toda abarrotada. ¿Y pudieron ver esa como conversación que tuvieron los clones? Este perro sí trae armas. No alcancé a oírlo de... ¡Ay no, ay no! Creo que me aventó una granada ese men, ¿va? Ese men está cubierto ahí. ¡Ah, ya me vio! Dijo. Sáquese, perro. Los trandoshanos no me caen bien. Aparte ni parece trandoshano, está muy raro. Como dicen, les quedaron como gordos, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú? Francisco Junior dijo dónenle y yo obedezco. Francisco Sánchez Cruz, saludos amigo. Que me donen, dice. Dale 10 saludos a Francisco, dile, pero dile. Saludos Francisco Sánchez Cruz, así. A ver, ya dijo, ahí dijo. Ahí dijo, ahí dijo. Dónenle pa' que hable, dice Dan 24. Ay, hasta que encuentro Bacta. O sea, había más Bacta en la nave de los enemigos que en las naves de la República. ¿Qué carajos? ¿No tiene presupuesto la República? ¿A dónde vas, perro? ¿A dónde crees que vas? Dice. Ahí tengo mi sangre llena. No, 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 el cabello no, el cabello no. Sí, los quemas, Sacri. Pues obviamente sí, si no... No, me encontré un niño en la calle y lo metí a mi casa. ¡Oh! 2 por 1, a ver otra vez. Ah, no. YouTube no avisó. Saludos a la familia, dice Fernando. Fernando 501, bienvenido, Fernando. Donación para el Yeshua chiquito, dice René Moreno. Saludos, amigos, muchas gracias a todos. Diles gracias a todos, gracias a todos. Uy, uy. No manches. Estos perros están re macizos. A ver. Que Junior me salude en Shiri Wook, dice Gino Sandón. Ahora habla como Wookiee, es de... No quiere, no quiere. Junior intenta comunicarse, dice que le donen, que se suscriban y que se hagan verdecitos para que hable más. Y Jericó, ven, Jericó sí comprende el lenguaje. Oh, no, sí me voltearon las torretas los perros. No manches, me van a matar mis propias torretas. Dicen que no es, dice Estefanía Rincón que es Cas chiquita, exactamente. Ah, pero sí se parece a mí. Sí se parece a mí. Cuando estaba morro. Ya no tengo balas de nada. Vámonos. Puedo usarlas para cubrir mi espalda, a ver. Angelo Drake no dijo eso, no dijo eso. Ay, cuánto aquí van a salir más de esos perros. No se parece, dicen todos, ¿no? Palpatine hizo cositas, dice Jesús Chávez. Sí. Si tiene descendencias por algo, amigo. El sin balas, pueden apodarme otra vez. Ah, guácala, me botó su sangre en la cara. Uy, ¿dónde salió este men? No, Maki me va a matar. Creo que me tengo que ir, ¿verdad? Creo que me tengo que ir. Oh, Dios mío. El sin balas. Gracias, amigos, gracias Jericó, gracias René Moreno. Yo también tengo una escopeta, ¿no? A ver, la voy a usar. Esta escopeta sale... Ah, pues sale en Battlefront 2, ¿se acuerdan? Es el modo... No se dice infantería, como vanguardia, ¿no? En el modo vanguardia. Miren como que tiene la playera todo... Todo de lado. No sé. No lo vi al men por estarlos leyendo, ya ven. Ay, aquí saluda fuerzas. Se parece a Anakin, dices. ¿Qué pex? Tengo que poner una bomba, ¿no? Ah, defeated Trandoshan Assault. Ok. Se sigue comunicando con los deltas, pero nadie le contesta. Está igual que los otros, ¿no? Bueno, Sev, ¿quién sabe dónde quedó? Pues se lo noquearon. ¿Qué pez? No hay nadie. ¿No es por acá? Y es Laura Golden, dice, no es cierto, son las 11. Ya nada más esta misión y ya, ¿eh? Ahora sí nos tardamos dos. Nos tardamos mucho, nada más hicimos 2. Jackson Valentine, saludos. Ay, miren, no me la marcaba hace rato. ¿Vieron qué triste? Ahí está. Ya acabé, ¿no? Ya acabé. Rescue the Squad. Squack. Hay que rescatar. Se murió Sev. No. Qué desastre, no manches, una torreta. Uy. No manches, por atrás me llegaron o no. Qué idiota, estás viendo que trae una escopeta. ¿Qué haces? Lo atacas con cuchillos, así es. Perra torreta, no manches. ¿Dónde están esos perros? Uy, 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 uy. Angelo Drake, ¿te gustan las mascotas? Dice Angelo Drake. Tengo 6 perros. Bueno, son más de mi mamá que míos. El Vader sí es mío, pero pues vive con ella. El Vader vive con ella porque no puede estar solo el perro. Ya nos acomoda estando solo. Nos lo trajimos y no quiso. Está lleno de Trandoshans. ¡A fuerzas! ¿Vieron qué maravillosa jugada? La francopeta. A ver, aquí va a estar más de cerca la acción. ¡Taque ese perro! ¡Ay, no! Ah, perro, ¿cómo se carga así con...? ¿Y cómo es que yo traigo munición de la que he recogido, va? Le está metiendo cualquier cosa, ¿no? Que la dispare. ¡No, mano, le da! ¿Qué pex? Pensé que lo iba a deshacer. Ya me morí por tonto. Ay, ahora sí me hablan, ahora sí me contesta alguien. No manches, me morí por tonto. Pensé que le iba a destruir rápido. Que no, Sev se fue con Calus, dice Víctor. Otro Sev, Víctor, uno chido. No uno de relleno, porque pobre Sev, Garaceb Borrelius, los dieron de relleno bien cañón. Guadamés. Miren, aquí le podría dar eso, ¿va? O nada más maté a uno, pero... Ah, esos perros droides castroso. Ahí les doy bien bonito a los perros. Saca ese perro, está. ¡Chale, me morí! Alta tecnología trandoshana. Pues es que esos mens eran puro cazador, ¿no? Como que eran muy clásicos por eso mismo, porque como eran cazadores. Está, valieron caca. Vámonos. Selecciona con las crucetas algunos de esos botones. Si se aprieta 2 veces saca la pistola. Es el de abajo. ¿Qué pequeño disparó? ¡Ah, perro! Había uno ahí. Hace rato no me dio, ¿sí? Es que hace rato pasé corriendo esto. Creo que a estas torretas no les hace nada las municiones, ¿eh? Ay, no manches, ya salieron más. Hace rato no estaban estos. Angelo Drake, odio los gatos, lo siento mucho, pero son de los animales que no me gustan para nada. Si eres coleccionista no puedes tener gatos. Vendo palomitas, dice Valentín. Tengo miedo aquí. Déjenme ver que no llega nadie, que no llegue nadie. ¿Qué fue de los clones que nacieron luego de la guerra de los clones? Dice Pete Venegas. Pues se frenó la producción porque el gen de Jango Fett ya no dio para más. Se frenó su producción porque el gen ya estaba muy estirado. O sea, ya habían pasado casi 4 años. Después de que acabaron la guerra de los clones, acabó como 3 años. Entonces el gen de Jango Fett, pues Jango Fett murió. Ya no había de dónde sacar más genes. Y pues valió cake. No manches, no sirvió de nada eso. Hay un perro trandoshano aquí todavía. No manches, mujeres droides. Y me volaron a mí. Ahí te veo las patas, perro. A puro balazo en las patas. También viene con todo, ¿eh? Ah, ¿con qué vienes con todo, eh? ¡Saludos! ¡Ay, no, mano, se murió! No, pues el que va a recibir saludos voy a ser yo. Yo colecciono y tengo 2 gatos, dice Jesús Chávez. No coleccionas en serio, entonces. No, no se puede tener tus cosas bien acomodadas y tener un gato. Son castrosos. No me gustan los gatos. Son ásperos y rugosos y se meten por todas partes. ¿Tienes algún Eddie de NECA? Dice Leonardo. No, no tengo ninguna figura de Eddie. Y van a sacar las Funko. Ay, no manches, son de estas cosas. Ya me habló este menor así. Perra torreta, no manches. Creo que aquí no me da. Listo. Vamos bien, vamos bien. Lo malo es que estos menos saben saltar. Me saco la escopeta. Ah, qué perro, sáquese. No manches, ¿por qué duran tanto? Ay, no manches. Nel, no se puede, dije y punto. Todos los que digan que sí se puede los banean. Aquí no hay nada de que esto es un debate. No es un debate, no se puede. No se puede y punto. Say hello to my little friend. Ok. Espero que Scorch esté en el datapod. No manches, pobres clones. Hay un montón de clones moridos. Qué sad. No activity. Keep your eyes open. Viene un droide de ratón. Oh, Dios mío. No. Mataron al droide ratón. Tomen, perros, si les gustan las granadas. Ja, idiotas. Mamá, no le hace nada, ¿o qué pix? Hacía quemarropa por ojetes. Oh, no, 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 cierto, carnal, era broma, era broma. Desgraciados. Dice, si el Imperio hubiera tenido más ADN de Jango, lo hubiera seguido usando en su ejército. Digo, ya tenía todos los créditos del universo, dice Jerikov. No creo, porque Palpatine cambió a los clones precisamente para que no pudiera volver a pasar el incidente, ¿no? De que fueran tan manipulables. Y aparte, reclutar soldados era más rápido y más, hasta cierto punto más eficiente. A Palpatine no le importaba la calidad, le importaba la cantidad. Entonces, tener academias en todos lados, pues todo el mundo se metía. Y pues ya era gente que ya estaba preparada para disparar. Ya no tenías que contratar a los cazarrecompensas para que entrenen, que contratar a tal para que los entrene. ¿A dónde vas, perro? Desgraciado, se fue. Entonces, hasta cierto punto, sí era más, más fácil. F por el doble de ratón, dice. A ver. No más sin perras balas. Que sí, sí funciona más esto, ¿no? Tacos de Trandoshano. Mugres naves, estas me chocan. ¡Oh, yo la tengo encima! ¡Qué pex! No manchen. Estaba hasta allá y de repente abro la puerta y ya está aquí. Los clones podían tener hijos, dice T-Maker, sí. Parece ser que sí, porque pues no se anulaban. Qué perro, no manches. Mala idea, mala idea. Funcionó. Perros trandoshanos. Mau 2001, viste que Jafet compró el Ewok, estuvo barato. Están carísimos esos Ewoks. Me da risa porque vi un comentario de lo que es no tener compromisos con nadie. Es que hay muchos mens que creen que ser coleccionista es igual a no tener vida, ¿no? De así menos virgen, jajaja, así dicen. ¿El sable de luz dónde está? ¿Está acá atrás? Por eso los Stormtroopers eran chafas, dicen Cognitus. Pues es que era entrenamiento masivo, no tenían un entrenamiento especial. Sí, era como un entrenamiento masivo. El clon desertor, dicen, es que no estoy seguro si sean sus hijos. O sea, si son sus hijos no coordinan las edades. No pueden ser sus hijos. Al menos que hayan heredado el crecimiento acelerado. Porque los niños tienen como 5 o 6 años. El clon no tiene más de 3 años existiendo. Trandoshan Proximity Mine. Nasty. Nasty Nork. Ah, simón. Utilizamos ADN de rana para completar la secuencia, dice Estefanía. Sale Jango Fett verde. Había más templos aparte del de Coruscant, dice Raisimentax. Sí, el de Onderon. El de Osus. Bueno, el de Osus se destruyó. ¿Sí fue el de Osus o fue el de Onderon? No, cierto, en Onderon no había. Titan, en Titan. Titan y Osus son los más famosos. Pero sí había bastantes templos. Pero se centralizaron con ese. Para cimentar buena. ¡Oh, qué perro! Desgraciado animal. Me gustaría que dejaran de hacer eso, dice. Si son hijos, están todos manchados, dice Tabor Channel. Pero es que no coordinan las edades. O sea, entonces me estás diciendo que pues heredaron el crecimiento acelerado, ¿no? Que sí vi que tienen manchas color piel, pero es que no coordina. O sea, que alguien me explique eso, ¿no? Dave Filoni la cajeteó ahí. Estos lagartos me ponen de nervios. Aquí salen los I Hear Something, dice Diego Sandoval. No, aquí no salen, amigo. Todavía no existían los I Hear Something. Digo que sí, tenían vitiligo los niños Twi'leks, dice, espérate. Sí parece vitiligo lo que tenían. Pero es que está raro, les digo, está muy raro. Oh, miren. Un arma más, es lo de la frase de Obi-Wan. Aquí está el sable de luz. Es la única referencia que hay de un sable de luz en este juego, gracias a Dios. ¿Trando Slayer? ¿Cómo que Trandoshano Slayer? ¿Es amigable? No puedes entrar, perro, no puedes entrar aquí. Qué bueno que no borré la barricada. Así podía haber. ¡Pum! Hubiera hecho eso. Según yo, no son sus hijos. Los Twi'lek tenían por parte de... La Twi'lek los tenía por parte de su primer pareja, dice... Delta White Flag. Es que yo también pienso eso. O sea, al principio también pensé que eran sus hijos. Pero es que a nivel temporal no coordina. Están muy grandes. ¿Cuál fue el Jedi más fuerte de todo el universo de Star Wars? Tanto novelas, películas, videojuegos, universo expandido y cómics. De Jericó. Hay muchas dudas de eso, pero... Uy. ¿Qué carajos es eso, dicen? ¿Qué pensé? Se me echó a correr. Gasté una granada porque no le podía hacer nada. Me va a volar el perro. ¿Cuál es el más fuerte? Está cañona la pregunta porque sí existieron unos casos bien perros. Jason Solo, yo creo que lo consideré uno de los más poderosos, ¿eh? A Jason Solo. ¡No, ma! Ya se la jarraron con transportar cosas con la fuerza. ¿Qué más da que un clon tenga hijos? Es que no importa que tenga hijos. Lo que importa es que están muy grandes para ser sus hijos. Chale, me regresaron aquí. ¿Por qué los caminoanos no conservaron los restos de Jango? Dice Giancarlos. Se los llevó Boba Fett. Un arma elegante para un tiempo más civilizado, ¿eh? Pues ¿saben qué? Los tiempos cambiaron. Bien trolazo. I heard something. Dijo I heard something. Sí existen aquí los I heard something. Sáquese, perro, sáquese. Es Shakti, la Jedi más poderosa, dice Dead Wyvern. Yo diría que fue Jason Solo. También podría ser Nomi Sunrider. Es que Meetra Surik está bien rota. Está re feo ese men. ¡No, ma! ¿Así? No, pues ¿de qué sirve mi perra armadura, no? No manches. I heard something. Valió cake. Vámonos. Chale, otra vez lo mismo. Deja vu. ¡Ah, qué perro! Un animal horrible. Oiga, no podré regresar por aquí, ¿no va? No. No, pues ni les hace nada a mi barricada. Nomás 4 plomazos en la cabeza. Starkiller de oro. No, yo creo que sí era más fuerte. Voy a volar esto de una vez. Chill. Yo digo que sí era más fuerte Jason que Starkiller. Ríndete ante el horror humano. Le voy a volar su brazo al men. Está el cañón esto. Jesús Chávez dice, ¿por qué Qi'ra es tan sexy? No tiene respuesta eso, amigo. Está el cañón esto. ¡Ay, idiota, idiota, idiota! No fue el Slaver. Ah, miren, aquí sale Star Wars. Nasty Weapon. Bob arrastró y se llevó el cuerpo decapitado de su padre. Qué traumante, dice Giancarlos. No estoy muy seguro si se lo llevó, pero según yo sé. Se parece a Dursh, dice Dead Wyvern. Dursh es un personaje súper desperdiciado que la neta sí extraño. Hubieran podido aprovecharlo más a Dursh. Es el que sale ahí en Clone Wars. Bueno, en la primera Clone Wars. Voy a sacar mi pistolita por si las dudas. Es más poderosa. I'm approaching the rendezvous point. I read you, sir. I really hate those scavs. Otra vez. Ahí está. Sabía que los Hearthstone tenían reales aquí, dice Diego Sandoval. Ya ves, sí tiene razón. Ay, perro, ya traen otras armas. No, siguen teniendo escopetas. Escopetas trandochanas. Creo que se movió algo acá. Pues quién sabe. Ay, perro, sigue vivo ese men. Listo. Cablelandia, ¿para cuándo? Dice Víctor. No sé cuándo pueda este Cablelandia. Ah, miren, para eso sirven. Apenas me voy enterando. Qué habilidoso, Yeshua, qué habilidoso. Pero a mí también me toco, qué pex. Vámonos. Y Lucas Totacilos no es el más fuerte, dice Mariana. El universo expandido se tenía en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? Oh, demonios. Puse la mina, puse la mina. ¿Por qué no explotó la perra mina? ¿Qué era un droide? Ah, oh, ya vi. No, ma, es una cápsula de esas como la que destruimos allá. Solo unos segundos más. Estos perros sí los puedo matar con la otra. Estoy casi seguro de que la Twilight Sulankui... Ah, no me acordaba que sí se llamaba Sulankui. Tuvo hijos con su primer matrimonio. ¿Estoy yo también? Ya se abrió la puerta, ¿no? Cámara, perro, vamos a destruir eso. No mames, choca que luego la navaja no les da. Dale, perro. Estoy cargando, ven. Ya, vente, vente, vente. Ya. Ahí nada más es un droid y le aventó una granada. Vámonos. A ver. Dice que tuvo un hijo con su primer matrimonio humano, pero este la abandonó, entonces se casó con Cod, el clon. Lo leí en alguna página, dice Delta White Flag. O igual ya de haber muerto el otro señor, ¿no? Yo no hubiera abandonado todo eso. Vámonos. Meetra Surik se enfrentó y venció a 3 Lord Sith en menos de un día. Para mí eso se está roto, dice Giancarlo. Pues es que esa mujer literal estaba rota, o sea, era una ruptura en la fuerza. Aguas, men, aguas. ¡Ah! Ya traemos uno de nuestro equipo al menos a Fixer. Aguas, men, es que no más, ¿por qué se avientan así? No manches, Fixer, pues ¿cómo se te ocurre? ¿Con cuáles dabas órdenes con las flechas? Ese no. Ay, perro. No me acuerdo con cuáles eran las órdenes. La página no era Yeshua Revan. Bien que les gusta el Yeshua Revan. Uy, soy su waifu. Bien. Esta cosa creo que también hay que usarla. Roger, Roger is something, dice Víctor. Ese no existe, Víctor. El Roger, Roger is something no existe. No puede hacerte daño. Sev se me va a petatear. Qué perro, ya nos puso en contra las torretas. El rating más roto es Shaggy, dice J. Gerardo. Estoy de acuerdo, ese men se rompió todito cuando Grievous le cayó encima. Oh, no me lo están agarrando a patadas. ¿Qué pesa que ahora cambié la torreta? No, mames, me quitaron la torreta, ni me fijé. La cambié. Las torretas no son nuestras, las desactivé. Podría ser un infiltrado. Le echo una granadita. Ah, pero eché de toques ya. Oh, pues no, esas no. Ségalo, se. ¡Ah! Dale, perro, mátalos. Órale, perro, cachazo. Cachazo en la nuca. Dales, perro, dales. ¿Por qué no dispara ese men? Hasta que esté seguro, ¿eh? Vos, el Trandoshano, no mates a mi raza, dice. Pues ustedes empezaron, men. Fixer es el imán de balas, dice Dead Wyvern. ¿Quién era el mejor cazarrecompensas? Dice Angelo Drake. Te podría asegurar que Cad Bane. No hay mejor cazarrecompensas que Cad Bane. Se metió al templo Jedi y le valió caca. Se metió al templo Jedi y lo logró. Se metió al Senado y le valió caca también y lo logró. Cad Bane es el que tiene los logros más grandes, yo creo. Aunque también este men, Tyber San, pues también logró bastante, ¿no? Tyber San es del universo expandido. No, ma, una perra de estos. Nomás se quemó el Sev, ¿qué le pasó? Digo, el Fixer, ¿cuál Sev? Voy a bajar, voy a bajar. Ahí está, ¿no? Hubo Jedi inútiles, dice Nicole Carolina. Sí. Pero es que no eran inútiles, los mandaban otras cosas, ¿no? Si era tan bueno, ¿por qué se murió? Hasta la fecha no sabemos cómo murió Cad Bane. Pero si no desprecien a Cad Bane, si estaba bien pesado ese men. No manchen, otra vez este perro. Verdes. ¿Cómo va flotando el men? Listo. Déjenme robo su metralleta otra vez. Ah, ya no puedo. Espérate, media, ya se fue ese perro. Cad Bane vs Dursh, dice. Es que Dursh tiene... La raza de Dursh eran Jedi. Esos men eran prácticamente inmortales. Entonces sí, no, lo que quiera que pongas contra Dursh está cañón que le gane. La única manera que le ganó fue Anakin. Se me los... Se jodió a todos a trancazos. Cad Bane murió. El plan era que Boba Fett lo mataba a Cad Bane, pero nunca salió a la luz. Cyber no es un cazarrecompensa, es un señor del crimen, dice Giancarlos. Ah, esto, bueno, sí tienes razón. Sí, como cazarrecompensa, sí, Cad Bane yo creo que era el mejor. Tal vez seguidos de Aurra Singh. Más esclavistas. Perros esclavistas, muéranse. Este perro se aventó así agachado. Te van a matar, perro. Nomás son un chorro. Oh, lo volé. El Sev le valió 3 kilos, miren dónde está. Mugre Sev. Creo que ya lo tumbaron. No, pero ya está amarillito. ¿Dónde está Sev? Está re loco ese men. El hentai, dice loco Alan. También cuando hice ese video hicieron un chorro de chistes del hentai. Hendai. O hendai. ¿Cómo lo reagrupas, amigo? Se me olvidó. Había dejado apretado un botón. Este no era. La Y. Este de acá tampoco. Este de acá. Ah, sí, era este. Ya, ya lo encontré. Gracias por nada. Se ves bien heavy. Sí, ese men está loco. Está loquito. ¿De qué cazarrecompensa se disfraza Obi-Wan? Dice Nico Mico. Ay, ¿cómo se llamaba ese perro? No me acuerdo de cómo se llamaba. No me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Saizor y el Sol Negro son canon, dice Darwin. El Sol Negro es canon. El Sol Negro está bien escondido en este canon. Aparecen muchas novelas como menciones. Pero aparte salen en... ¿No ves que Darth Maul los agrega al consorcio criminal? Gribus contra Maul sin la fuerza con 2 sables, dice Jericho. Sin la fuerza, pero sí habilidades físicas. Gribus, yo creo, con que lo agarre con una pata. Me voy a morir. ¿Qué perro me aventó una granada? Ya nos dijeron que es un área restringida. No mames, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Aquí hay droides. Chale, nos están rodeando, yo sin salud. Hay una torreta acá. Sizor es canon, dice Darwin. No, Sizor no. Dicen que aparecen Clone Wars. No, es un Fallen. Es de la misma raza, pero no es... Donde me dé un tiro me voy a morir. Y me di uno, pero no me morí. Los desinformé otra vez, banda. Ahora sí ya. Raco Harding. Gracias, Misael Salazar. Así se llamaba. ¿Qué pasó con Ventres? Dice Axel Luke. Tengo un video totalmente dedicado a eso, amigo. Te lo recomiendo. Es una novela entera. Ya se murió Fixer. No más, ¿dónde hay salud? Ya estamos bien, bien amolados. ¿Qué carajos? ¿Qué es eso que suena? No manches. En cambio, Raco Harding, ¿verdad? El jardín. Le decían Harding. El Raco Jardines. ¿Qué carajos? No manches. Perros, Trandoshano, ustedes están poniendo muy perros. Se mentaba de este lado, yo pensé que estaba atrás de mí. ¡Qué perros! Vámonos. Nomás está bien perra larga esta misión, ¿no? Husky Line y el canal de vlogs familiar. Me la pensé mucho, me la he pensado mucho. No sé si realmente hacerlo. Ay, perro, ay, perro, ay, perro. Vamos a curarnos, vamos a curarnos. Cuando el Yeshua hacía videos con amor, dice Víctor. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? Yo sigo igual, yo sigo igual. Los que cambiaron fueron ustedes. ¿Qué especie era Cad Bane? Dice Moisés Videos. Era un duro. No te estoy albureando, se llamaban duros. Como Shirib del de Battlefront. Siento que esas torretas nos van a dar en la Mauser, ¿va? A ver. ¿Qué hacía Queen Lambos en Tatooine? Dice Mau. Hay un cómic donde te dejan en claro que ni los escritores tenían idea. O sea, como que vieron al personaje ahí sentado y dijeron, pues se parece, ¿no? Vamos a decir que es Quinlan Vos. La única mención que hay es en los cómics de la guerra hiperespacial Stark, donde cuentan todo el conflicto. Cuentan como todo el conflicto alrededor. Y ahí la... porque no sé si sabían que Ayla Secura es Ayla Secura es alumna de Quinlan. Ella dice que ella también estaba en Tatooine. Dice, esa misión en Tatooine como incógnitos fue muy difícil. Y es todo lo que sabemos. Es la única mención, es la única mención. No mames, me están disparando. ¡No manches! Me estoy quemando, men, me estoy quemando, aguas. ¿Dónde quedó la salud? ¿Que la tenía bien dura o cómo? Dice Mr. Sago, no sea grosero. Pero sí el... Vamos. Están en los videos dominicales, dicen Coritos. Tengo muchas figuras, pero esos videos sí les... Las visitas de esos videos sí se me fueron para abajo. Ya no querían ver figuras. Ay, aquí había más Bacta. Vámonos. Apúrate que tengo que hacer un proyecto de historia. Ya vamos a acabar. Let's move on. Ya vimos Scorch. Aquí está. Saludos, Leonardo. Muchas gracias. Párate, men. Párate arriba, soldado. No son los mismos que Not Gone Raid, dice Moisés. No. ¿Dónde está exactamente? Ah, son estos mens. La raza de Not Gone son neimodianos. De hecho, Plu Koon muere en Cato Neimodia, que es el planeta de los neimodianos. Ay, carajo. Ay, mamachita, dijo. A ver, vamos a ver qué tal reacciona contra... No, man, no le hacen nada las armas de proyectil, no le hacen nada. Yo pensé que le iban a hacer más daño, pero las armas de proyectil no le hacen nada. Muy bien, muy bien. Nomás son un montón. ¡Ah! Me pegó en la mera cara. Por aquí hay una de Bacta, ¿no? Vamos. ¿Por qué mi raza está chiquita? Dice el Box el Trandoshano. No sé, se ven muy chaparros, ¿no? Chaparros y gordos. Creo que se murió Scorch. ¿Dónde quedó ese men? No me está dando, va. Qué perro, droide asqueroso. Ya me pegó un balazo. Mugres droides, no manches. ¿Qué no le estoy dando? Tiricop, muchas gracias, mi amigo, otra vez. Pero amigo, ¿qué hubiera hecho Palpatine si Vader hubiera muerto en el río de lava? ¿Crees que Finn hubiera sido un mejor protagonista y Jedi que Rey? No, Finn no. Poe Dameron sí. Pero ¿qué hubiera hecho Palpatine? Hubiera buscado otro aprendiz, Jericho. Lo hubiera sacado de la Academia de Inquisidores. Y hasta le hubiera ido mejor porque nadie lo hubiera traicionado nunca. Bueno, sí, en algún momento alguno hubiera intentado, ¿no? Vas. La segunda temporada creo que ni siquiera ya veo los ojos, dice Víctor. De la vida del coleccionista sí va a llegar, sí va a llegar. Es que se está hablando con Netflix y todas estas plataformas para... No, la neta, no. Ángel MCU, saludos. Yo soy Yeshua Universo Expandido. Tengo planeado comprar la novela de Estrellas Perdidas de Claudia Gay. La recomienda para pasar el rato con él, dice Husky Line. No me gustan las novelas juveniles. Yo no la acabé de leer, pero Finor, que sí la leyó completa, dice que está fea. Y a mí no me enganchó nunca la novela. Siento que es una historia muy X. Ah, pero ya llegamos a una zona chula. ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas, perro? ¡Ay, no, ay, no, ay! ¡Dándole por andar corriendo! No aprendí nada de Han Solo. Por andar corriendo tras enemigos. Ahí está. Ya hasta aquí lo podemos dejar, ¿no? Aquí ya fue un checkpoint. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, amigos. Ya fue mucho. ¿Les late que aquí lo dejemos? Ah, pero ahí queda otro. Ahí le di a Sev en su pata. Yo creo que sí, aquí lo dejamos. Aquí que nos podemos quedar parados. No vayan, no vayan. ¿A dónde van? Vamos. ¿Cómo se llama la galaxia Star Wars y Sardog? No sé. Vengan, perros. Hasta aquí lo dejamos, ¿no? Ya 2 horas, perro, ya 2 horas. Muy bien. Hasta aquí lo dejamos, amigos. Voy a ver si lo puedo grabar aquí, a Simón. Ya quedó. Estuvo bueno, estuvo bastante bueno este gameplay. Me gusta como mucho hablar como así de datos que me da flojera decir en videos. Está perrón. Muchas gracias, amigos. Fuimos 1000 y tantos. De verdad, muchas gracias. Para ser lunes 11:30, pues somos muchísimos. Fue un gusto estar con ustedes, amigos. Termina la misión, ¿no? Todavía falta, ¿no? Porque creo que te enfrentas a un jefe, según recuerdo. Nel sigue, le dice Mariana. A ti no te sale, Mariana, a ti no te sale. Diego CBJ, saludos. The 4 Channel, saludos. ¿Tú crees que el hate hacia Rey se deba a que es mujer? Para nada tiene que ver eso. Eso lo usa la gente que no sabe defender a Rey como una... como un pretexto. Es lo único que hacen con eso. Darwip, Víctor Rosales, Axel Luke, El Borre, El Ocuaran 47, Diego SBJ, Spineless Cart, Ángel MCU, Mario Lee, Ángel Abraham, Gianpiero Caña, Johnson SB, saludos amigo, Mr. Saguls, Estefanía Rincón, Dando, Random Dude, Flamingo Fell, J. Gerardo, saludos, Delta White Flag, saludos, también estuvo acá todo el rato, David Giares, El Ocuaran, Incognitus, César Camacho, Dead Wyvern, Chico Juega, saludos. José de Jesús, saludos amigo. Se me trabó el chat, ahí está. José de Jesús Fernández Omaña, diles hola a todos. ¿Quién donó? Fernando 501. Por esta vez sí ya me dio sueño, dice Fernando. ¿Qué pasó? Ya nos vamos a dormir. ¿Tú por qué no estás dormido? Ya es muy tarde. Adiós amigos, diles adiós a todos. Adiós. Adiós, diles. Adiós. Mira, mira. Ahí hay mi cabello, ahí mi cabello. Ahora vamos a hacer más grande. Ahí. Diles adiós. Ludin Estrada, saludos, amigo. Un verdecito. Ludin Estrada, saludos. José de Jesús Fernández Omaña. Saludos, amigos. Salud, salud. Bueno, aguas. Francisco Sánchez Cruz, saludos. Meno tu Dios, saludos amigo, que hoy se hizo parte de los miembros. Skywalker Gamer, saludos. Leonardo García, un gusto amigo. Gracias también a ti por ayudarme. Soy yo tú. Gracias, gracias también por ayudarme, Leonardo, con lo de Guay Sosara. Vamos a ver qué se hace con ella, a ver si sí se puede. Fernando 501, la última donación, dice Simón, amigo. Allá ya les dijo adiós. Adiós amigos, un gusto haber estado con ustedes. Bravo, bravo, sí. Bravo, 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 bravo. Se acabó el directo, sí. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y ya me están jalando para irme a dormir, ¿ven? Bueno, verde azul y dice J. Gerardo. Adiós amigo, muchas gracias por todo. La última donación de 501 y hasta la próxima amigos.